Un centenar de personas en contra del aborto coartaron la conferencia del ministro de Salud en Tandil, según publica el diario El Eco. Un grupo de aproximadamente 100 personas que defienden las dos vidas irrumpieron en el Salón Blanco de la Municipalidad momentos antes de que el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, iniciara una charla, disertación que estaba programada en el marco del aniversario del Hospital de Niños de Tandil. El encuentro se vio interrumpido tras el masivo ingreso de una agrupación que está en contra de la legalización del aborto, que tuvo, recordamos, media sanción en diputados. Individuos y familias enteras asistieron con sus identificaciones celestes para mostrar su postura ante el ministro, advirtiendo que la muerte de un bebé no puede ser parte de asuntos de salud pública. La conferencia se suspendió. Con carteles, cantos, aplausos y panderetas, entre otros instrumentos, se expresaron a favor de las dos vidas y también apuntaron a la necesidad de una ley de adopción que sea libre, segura y gratuita. También había pañuelos verdes en el salón que identifican a aquellos que están a favor de la legalización, un grupo reducido de los referentes de la campaña por el derecho al aborto en Tandil. Según publica El Eco de Tandil, de los cuales hemos tomado también los videos, vinimos simplemente a manifestarnos por las dos vidas, dijo Ruth, quien además desmintió que haya habido algún tipo de agresión. Por otro lado, Natalia Draghi de Malajunta, una de las representantes de la campaña a favor del aborto, junto a las demás referentes, se retiraron de la municipalidad apenas el acto del ministro quedó suspendido. A la salida, contó que eran un montón de personas con bombos y una actitud muy provocadora. Por otro lado, hubo un repudio de diputados de todas las fuerzas políticas a lo que consideran este escrache de un grupo antiaborto contra el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.